Claro, yo la primera vez intenté acercarme, pero nos linchó a tiros y dije, vale. Corre. Entra. No veo nada ahí fuera. Bueno. Cierra puta boca. ¿Y a ti qué te pasa? Para. Si hemos llegado. El hangar no está por ahí. Lo sé. Bueno, entonces, ¿a dónde vas? Ahora vuelvo. ¿Qué? ¡Wey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vuelve aquí! Madre mía. Esa es mi nave. ¡Dani! ¿Qué estamos haciendo aquí? Quería verlo con mis propios ojos. No, son cargas. O sea, Dani, no son partículas. ¿Dónde demonios vas ahora? Aquí hay muchas más partículas que ahí. ¡Dani! Ya no está el cuerpo. Dani, ¿dónde te has metido? A mí... A ver, es que en este tipo de juegos no pinta mucho un boss, pero puede ser, puede ser. Oye, ¿qué haces? ¿Qué hay ahí? ¿Suministros médicos? Y una mierda. Ábrela. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y no nos vamos hasta que no lo hagas.
Vale, bien. ¿Qué? Sí, lo que te había dicho. Pero los registros muestran varias entregas antes del incidente. Sí, mías y de muchas otras naves de carga. No me vengas con cuentos, sé que estás involucrado. Mira, yo no tengo nada que ver con los... ¿Qué te pasa? Este implante me está jodiendo la cabeza. Seguro. Esto no tiene sentido. Pero averiguaré lo que pasa. Entre tanto, será mejor que te recompongas. Hace falta un piloto para salir de aquí. Venga, vamos. Sí, no, pero en este juego concretamente no me pegaría un boss. Por aquí. O me pegaría uno. ¿Y qué esperabas encontrar? Al final del juego y ya. Biológica de la CJU. Le seguí el rastro desde Europa. ¿Hasta mi nave? Eso pensaba. La sala de control está más adelante. Prepárate. O sea, te compro una presentación de boss, pero un boss tendría que ser al final final. Como alcaide de Ferronegro, es un honor poder acogerles en Calisto. Llegan en el mejor momento. Comienzo de un futuro resplandeciente. Vale, sí, estamos en Calisto. Entonces sí, estamos en la luna. Confirmamos. Pensaba que se refería con Calisto a que la... ¿Sabes? A otra cosa. Lo de antes. ¿Por qué le hiciste eso a Elías? Tenía prisa. No tenía tiempo para transferir los datos. Necesito averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando aquí. Pero... ¿arrancárselo sin más? ¿Tú nunca has hecho lo mismo? No a alguien conocido. Sí, eso sí. ¿En serio lo conocías? ¿O solo te aprovechabas de él para huir? Nave aparcada en órbita. Voy a activar el aterrizaje remoto. Podemos subir en el ascensor de la siguiente sala a la cubierta de aterrizaje. Sí. Desde allí despegamos. Me acuerdo. Me ocuparé del ascensor. No me acerque a ese enemigo. Mira todos esos cadáveres. Los están matando a todos. Supongo que alguien intenta ocultar lo que está pasando aquí. Va a llevarme un rato. Echa un vistazo, a ver si encuentras algo. Eso es lo que no sé. O sea, lo... Porque sí que es cierto que hay... O sea, los mutados se revientan todo lo que tal, ¿vale? Pero... Aquí hay 4 o 5 bits o bots de esos. Ya casi estamos. Y son... Sí, claro. Lo más fuerte. No podría haberlo logrado sin tu ayuda. Lo sé. No pareces muy sorprendida. ¿De qué hablas? Por nada de esto. Sea lo que sea que esté pasando. Ya había visto algo parecido.
En Europa. ¿Europa? Las noticias decían que era todo cosa vuestra. Propaganda de la CJU. Las cosas no son siempre lo que parecen. Como yo y el cargamento que pensabas que llevaba. Puede ser. Me gustaría que fuese así. Ahí está. Llegará en 2 minutos. Justo a tiempo. Esto es mucho más grande que mi nave. ¿Podrás pilotarla? Puedo pilotar lo que sea, sobre todo si nos saca de aquí. Pues sí, huele a vos, ¿eh? Pues pero tienes razón, ¿qué ¿eh? Haces? No soy yo. Sí. Pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Eso sí, me impresiona que hayan llegado tan lejos. Tal vez ustedes dos sí tenían potencial. ¿Cómo? Señor Lee y la señorita Nakamura. Su aventura ha sido bastante dilatada desde la mismísima Europa. ¿Qué ha dicho? Pero me temo que hay demasiado en juego. Bueno. Y el protocolo no se puede romper. Y aunque su historia acabe aquí... Oh, no. Sepan que cuentan con todo mi respeto. No, no. Venga. ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Jacob! ¡Dame la mano! ¡Jacob! ¡Ay! ¿Qué ponía ahí? Ah, pues no. ¿No ponía, eh? Esto lo he vivido antes. No, no me refiero a eso, No. Y no me refería ni siquiera a este juego. Dani. Dani. Eso era en coreano. Vale, me lo esperaba. Vale, vale, vale. No pasa nada. Subsuelo. Jacob. Jacob. ¡Jacob! ¡Jacob! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Deprisa! ¡Sigue viniéndose abajo! ¿Dónde cojones estamos? No lo sé. Espera, un momento. La consola sigue activa. Oh, Dios. ¿Qué? ¿Eso qué es? Esto es Arcas. Arcas, la primera colonia.
sobre la que se construyó la prisión. Hay un ascensor cerca. Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte, coger un atajo hasta la colonia y volver a Ferro Negro. ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña. Casi nos matan intentando salir de Ferro Negro. Esto no va de escaparse, Jacob. ¿Y entonces de qué va? ¡Ya no! ¿De qué va? ¡Respuestas! ¿Por qué acaba de derribar el alcaide una de sus propias naves? ¡Yo qué sé! ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Esto solo iba a ser otro trabajo más. Pero es una puta locura. Lo sé. Pero ¿qué opciones tenemos? Vamos. Esta zona no es segura. ¿Y qué pasó con la primera colonia? La abandonaron. Igual que todo Calisto. Hasta que construyeron una prisión. La CJU tiene que ganar dinero de alguna forma, ¿no? Me sorprende que haya energía. Esos viejos generadores de fusión se hicieron para durar. Suena a que el hangar se sigue viniendo abajo. Sí, el ascensor debe de estar ahí delante. En el mapa había una ruta de servicio unos niveles más abajo. Igual nos lleva antes a la colonia. Espero que no acabemos los dos fiambres por este plan tuyo. Está empeorando. Hay que darse prisa. Sí. Este es el sitio, ¿no? Sí, pero ni rastro del ascensor. Mierda. No va. Pensé que habría suerte. Pero este sitio se viene abajo. Bueno, tiene que haber otra forma de bajar. Habrá que dar con ella. Vamos. ¿Vale? Sí. ¡Cuidado! Estoy bien. Gracias. De otro camino, te veré más tarde. Pues ten cuidado. Esto es peor de lo que pensaba. Bueno, así se baja más rápido, ¿no? ¿Esto aguantará? Intenta no pensar en eso. ¿Vale? ¡Hostia! ¿Estás bien? Sí. Te dije que tuvieras cuidado. Sí, claro. Vale, por aquí. Se huelen tres cosas. O sea, pueden pasar tres cosas ahora mismo. Y esa es una de esas tres. He encontrado una escalera. Voy a bajar.
Oh, pues yo, mira, yo también. Por aquí. Ruta de servicio localizada. Venga, no está muy lejos. ¿Cuántos pasos más? ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡Jacob! ¡Te come la manito! ¡Vamos! ¡No! ¡Jacob! Pues mira, tenías razón. Tenías toda la razón. Ha caído. Algo que parece asqueroso. Y eso tiene pinta de jefe. Tiene la cara entera. Son jefes. De hecho, diría que son incluso más débiles que otra cosa. Voy al baño un momento. Son bastante más débiles. Solo que esto va a dar más canguelo, ¿no? Porque jaja, ruido, pero ya está. Vale. ¿Momento Alien Isolation? No, porque el Alien al menos era extremadamente difícil de ahuyentar porque no matar. Aquí nos hemos liado a palazos y lo hemos matado. Ah, vale, el Colonials. Vale, eso sí. Claro, es que has dicho Alien Isolation.
Va. Entonces sí. En verdad, ojalá. Ahora sí, el modo sigilo, lo que llevo utilizando. Toda la partida. No debo hacer ruido. Hostia, espérate, si me pongo la... Diario de misión 001, doctor Yuen al habla. Acabamos de llegar al antiguo punto. Diario de misión. Esto no cuenta como ruido, vale. Doctor Yuen al habla. Acabamos de llegar al antiguo punto de transporte. Lleva ya 75 años sellado como una tumba. Las lecturas preliminares no son concluyentes, pero no hay pruebas evidentes de ninguna brecha en la zona de contención. Pensaba que se iba a meter por aquí, tío. Estos los puedo matar de un... Sí puedo. Vale. Sí, esto sí que son clickers. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Se tepean? No, han salido de la pared. Que eso sí que lo hemos visto, que salen de la pared. Ahora, no sabía que funcionaba así.